La actividad nuestra no está exenta de los indicadores que están estableciendo muchas veces la actividad comercial a nivel país, ¿no? O sea que la actividad nuestra es una actividad que va de los vaivenes de la economía, obviamente, y representamos una actividad de ocio, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que cuando uno hace las cuentas o el presupuesto familiar, el ocio, siempre digo, la gente ha acostumbrado a salir, el tema del ticket promedio, ¿no? Que lo que yo consumo, puedo salir a consumir un café con leche, digamos, o un café, disfrutar de un café, compartir un tostado, es una salida que para nosotros, digamos, sirve, pero a los efectos del consumo y del ticket promedio, más para los restobares que están abiertos de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, pasada la noche, la verdad que es un ticket, digamos, en términos económicos, no despreciable, pero no es de rentabilidad para la estructura que tiene cada uno de los establecimientos. Así que, y hay un indicador importante también, Rosario, en términos de la actividad económica, duplica la baja nacional. Eso ocurre muchas veces eso pasa siempre en la ciudad de Rosario, cuando baja la economía, Rosario duplica esta crisis. La verdad que esto es muy preocupante, no ser capital de provincia. Y la realidad también, digo, ¿por qué pongo en contexto capital de provincia? Porque hay un sector, como pasa en Santa Fe o pasa en las capitales como Córdoba, donde hay una administración pública y bueno, y el Estado obviamente responde en términos de sueldo, aguinaldo y demás. Y Rosario no, Rosario depende de su plataforma económica, de su plataforma comercial, de su plataforma industrial, de todo lo que nosotros representamos, de la metalmecánica, todo lo que representan los lácteos, todo lo que hay en la ciudad, y eso, digamos, atraviesa. Y el poder adquisitivo de la gente va, la alianza o el anclaje va directo, ¿no? Se han controlado. No estamos en inflación cero, pero estamos, digamos, en un periodo donde los precios se mantienen. Bueno, es lógica que la retracción de consumo hace que los precios se mantengan, porque si yo no vendo, tengo que bajar mi precio, ¿no? Después la conformación de los precios, estamos hablando de una macroeconomía que la establecen, no digo monopolio, pero establecen 3 o 4 empresas que se ponen de acuerdo y bueno, acompañando o no acompañando las cuestiones económicas, ¿no?